hacemos el Via Crucis sin entrar a la iglesia, como lo hacemos todos los años. Después los que quieran entrar podrán hacerlo ordenadamente, manteniendo la distancia por un breve momento, si quieren venerar la cruz o el Cristo yacente y la Virgen dolorosa. Pero sí quería entonces, antes de finalizar, poder compartir acá una oración. Como decíamos al empezar el Via Crucis, en el camino podemos ir recordando nuestras propias estaciones del Via Crucis, o el de gente querida, el de gente conocida, el Via Crucis del mundo también. Y queríamos rezar, tenerlos presentes, rezar. Quiero invitarlos ahora entonces a hacer esta oración por todo lo que ha ido surgiendo en nuestro corazón a lo largo de este Via Crucis, todas las situaciones, todas las personas, todas las vivencias, que las pongamos ahora en las manos de Dios, por intercesión de la Virgen, por intercesión de San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, San José. Vieron que en todas las estaciones apareció la imagen de San José. Eso es porque, ¿se acuerdan ustedes que estamos celebrando todo este año dedicado a San José por propuesta del Papa Francisco, para que, conociéndolo un poquito más, podamos también imitar su espíritu de fe, imitar sus virtudes en nuestra vida, especialmente en nuestro hogar, en nuestra familia? Quiero agradecerles antes de la bendición a todos ustedes que le dan vida a este Via Crucis, a todos los que participan, los que se acomodaron para poder venir en esta noche, para poder caminar por las calles de nuestro pueblo. Gracias también a los chicos de las escuelas, tanto de la primaria como de la secundaria, que con las antorchas, que con el coro, nos han ayudado a rezar, nos han ayudado a hacer de este Via Crucis un momento de oración, es decir, un momento de encuentro con Dios. Les doy la bendición entonces ahora para que nos dispongamos a celebrar la Pascua. Acuérdense que en el día de la Pascua Jesús quitó la piedra del sepulcro y ese lugar oscuro, frío, solitario, se llenó de luz, se llenó de vida y sigue siendo un lugar que todavía hoy nos sigue reuniendo. Ese sepulcro es también nuestro corazón. Por eso en estos días, en este viernes, en este fin de semana de Pascua, pedirle al Señor que saque por ahí las piedras que por ahí van tapando nuestro corazón para que la luz de su amor pueda entrar, llenarnos de luz, llenarnos de vida nueva. Se lo pedimos al Señor junto con todas las intenciones que ustedes tienen hoy en su corazón. Que descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos y que la participación en este Via Crucis nos haga bien a nuestro corazón, a nuestra vida.